Deme boy, what's up guys? Les dije que les iba a poner un video todos los días. And Sundays is not an exception. Guys, first of all, before I start talking about anything else, I want to thank everybody that showed up yesterday to the meet right there at Project Tour Garage, guys. Se puso con madre. El meet nunca se había llenado tanto como se llenó ayer. Y la mera neta, gracias a toda la gente que fue al meet ayer. Si no fueron al de ayer, guys, espérense para el que sigue, porque el que sigue va a seguir poniéndose más y más bueno. Ayer la banda tocó, estuvo tocando el DJ. La noche se acabó con la banda y la mera neta estuvo pasadísimo de lanza todo el evento, guys. Toda la gente que fue al final de la noche me dijeron, hey, contentísimo, nos divertimos con madre. So guys, la mera verdad, fue un success ayer la meet de Project Tour. So, como les digo, si no fueron a ese, esperen al que sigue, porque vamos a seguir haciendo. No siempre vamos a llevar el stage con el DJ y todo, pero cuando sí lo hagamos, entonces pues vamos a cobrar. Cuando no hagamos nada de eso, entonces va a ser gratis para toda la gente. So, a lo mejor este que sigue va a ser gratis, vamos a poner un DJ como quiera, pero no con el stage y las luces y todo ese show, porque pues ahí es cuando empieza a crecer todos los gastos. Pero guys, gracias a todos. Lo mejor de la noche de ayer, guys, fue que llegó el compa Nico a la última y nos trajo la C10 con el motor diesel, con el motor Cummins diesel. Y no, hombre, se miraba con madre, echó humo, sacó lumbre y todo el show. Y ahí lo van a ver en mi Instagram, guys. Si no me han seguido en Instagram, vayan al Instagram FreddyLSX. Y ahí chequenlo, ahí puse un videito donde estaba haciendo un burnout al compa Nico. Y la mera neta estuvo con madre. Y ahorita, guys, miren nomás. Esta me la dejaron allí ayer en el chat. Big shout al compa Kike. Y me dijo, ahí está, úsala si quieres, de la chingada. Pues ni modo decirle que no, miren nomás. ¡Qué chulada! Es una Lamborghini Urus, guys. No la voy a usar todo el día, nomás ahorita vine, voy a ir a la casa, yo voy a ir a comprarme un Red Bull. Y dije, pues, se me hace que me llevó la pinche Urus. Mira nada más, qué chulada, guys. Una Urus de las nuevecitas, guys. Esta es el 2024. Y esta nuevecita, parece que el compa no la usó tampoco. Apenas tiene 943 millas. Y aquí la damos pepin. So, guys, ¿qué piensan ustedes? ¿Compraremos una de estas o no? Y luego aquí tiene el Corsa. Mira, vamos a poner el Corsa. Oh, yeah. Vamos a bajar la ventana un poquito para que escuchen. Se escucha, que se escucha, oigan. Guys, también vamos a estar llevando el Lambo esta semana para California. So, esta semana que viene. Vamos, guys. Este ya trae exhaust, guys. Jumper gear disappear. ¡Qué chingona está esta troca, guys! Hagan de cuenta que es como el Lambo que yo tengo, pero sin el twin turbo. Y jala con madre, se siente el power de volada de una SUV. Y está pesada, guys, estas trocas son pesadas. ¡Damn! Se escucha con madre. Se compa aquí que ya le puso exhaust, guys. So, no está stock esta troca, pero no, hombre, el exhaust no está nada loud, no está nada loco. Se escucha con madre, trae. Y luego si la pones en el en Strata, se calla, ya no hace tanto ruido, mire. Ya no hace el pop. Pero no, hombre, está con madre esta troca, guys. Miren nomás todo el interior. Alcantara, bien pasado de lanza. Su steering wheel nuevecito. Huele nuevecito la troca, guys. Como pueden ver, 900 millas nada más trae. No sé si le falta gas, ¿de dónde se checa? Se me hace 135 miles. Miren nada más todo el carbon fiber de aquí de adentro, guys. Pasadísima de lanza esta troca. Miren nomás el espacio de atrás. Qué chulada. Sus vents, todo tiene un shape acá pasado de lanza. Y luego el stitching de los asientos. Bien mamalón. Mi Lambo no está nada así. Mi Lambo es un poco más viejo que esta, guys. Pero de volada, el olor de una troca nueva y todo el show. Ahorita ya la voy a ir a guardar para que no le va a pasar nada. Ya se me hace que hoy viene el compa por la troquita. Nomás que dije, vamos a sacarla a dar una vuelta. Mira nada más.
Y tiene todos los controles o todo es touchscreen. Dime, boy. También aquí vamos a ver. Hell yeah. Y luego miren. Parking, reverse, para prender y apagar, ahí tiene su botoncito. Y esto dice Eco, ¿será para ahorrar gas o qué? El emblem de Lamborghini. No, hombre, está bien perra esta troca, guys. A mí la verdad casi no me gustaban mucho las Urus, pero ya manejando una, pues sí está bien mamalona. A mí me gustan más los carros, los Lambos. Como está el STO, ese también está bien perro. El que tengo yo es el regular Huracán, pero pues ya le hicimos de Twin Turbo. Y esta, pues, esta es más familiar. Como pueden ver, tiene los asientos atrás. Y ahí caben todos los huerquillos. Pero sí está bien mamalona. Ahorita voy a parar una gas station, guys, para que la miren de afuera. Y sirve que me agarre un rebu, porque ayer no llegué hasta la casa hasta las 2 de la mañana, guys. Ayer anduvimos allá en el shop, ya después que se fue toda la gente, empezamos a dar una limpiadita ahí, levantar todos los la fencing que pusimos, meter todos los carros, y pues ahorita ya el shop parece que no pasó nada anoche. Iba a ir hoy en la mañana nomás a darle una checada, pero checamos ahí las cámaras y ya llegó allí el Mai, el que atiende allí los domingos, y dice que el shop está impecable, limpiecito. So, y una vez ayer también Cassandra les dio una limpiada ya a los baños y todo para toda la gente. Ahora, alguien escribió en la taza del baño del nuevo shop que tenemos, guys. So, se los voy a enseñar a lo mejor mañana en el próximo video que voy a hacer. Porque no, hombre, se pasaron de lanza, le escribieron bien gacho. Pero así hay gente que es así. Ni modo, ¿qué se les puede hacer? Así no cuidan las cosas de la gente ajena. Yo, la verdad, esa troca me la traje porque dije, no quiero que se vaya a rayar allí en el shack, que metiendo un carro o así. Y llegué, parqué esta y luego parqué la G-Wagon atrás porque no le fuera a pasar nada. So, cuando ahí me alguien me deja algo encargado, guys, yo lo cuido extremadamente, aunque no sea mío. Vamos a ver, se pone en parking aquí. Hell yeah. Y para apagarla, se levanta y deme, boy. Qué chulada de mamalona Lamborghini. El género también no se tiene que abrir ni mucho, guys. Nomás se abre poquito, viene nomás. Nomás se hace como que nomás suave son. Miren el detalle aquí, está bien, bien perro. No he escuchado el sonido, no me sé conectar al Bluetooth, pero we'll figure it out. Miren nada más, guys. El pinche colorcito de mírame a huevo. Y esta no es cualquier Urus, guys. Esta es la Performante. Miren nada más. Hell yeah. Vamos a ver acá atrás. No le he abierto acá atrás. Vamos a ver qué hay. Oh, yeah. Creo que me dejó unos regalitos aquí el compa Kike. ¿Una cobija o qué es esto? Ah, cabrón. Unas gorritas de Lamborghini. ¿Me la pongo o qué? Vamos a ver. Ah, cabrón. Bien Lambotoys. Little Bright Torch. Miren nada más, que chulada, guys. Oh, se baja sola. Nomás le das un empujocito y se baja sola. So, miren, qué chulada, pinche rinesotes 22s Pirelli tires. Bien chingona la mamalona Lamborghini Urus. So, esta trae todo el carbon fiber, guys. Aquí en el hood trae los vents carbon fiber. El logo pasadísimo de lanza. Y es una chulada de troca. Ahí llegó el compa Kiki y dijo, ahí te la voy a dejar, güey, porque tengo otra fiesta que ir. Dijo, nomás me la cuidas. Le dije, está bueno. Ahí en el showroom ayer se miraba bien mamalona la troquita esta, la mera verdad. Miren el tamaño del caliper, guys. Miren el tamaño del caliper. Está grandísimo. Bien mamalón. Cuesta lo que cuestan, pero son una chulada de troca, la mera verdad. Hell yeah. Ahorita vamos a entrar aquí a la gas station. Vamos a agarrarme un Red Bull para que no digan que me paré nomás a hacerme güey aquí a estar grabando videos aquí en su gasolinería esta gente. Vamos a agarrar un Red Bull y listo. Ahorita ando grabando con el teléfono porque se me olvidó la cámara. So, la calidad a lo mejor no va a estar muy buena.
Vamos a ver. A mí el que me gusta es el rojo. Uno chiquito porque el grande es mucho azúcar. Ya me voy. Y se me antoja un pan. Hello. Sí, andamos bien cargados. Para la pila, para despertar, guys. Este es el que a mí me gusta. Ok, ok. Vamos a guardar la mamalona. Miren la llavecita. Hell yeah. A la señora le gustó también. Bueno, guys, ya nos vamos a retirar. Otra vez a guardarla porque no podemos meter muchas millas. Ahora si me compro una, la voy a traer en vergüenza. Ay, cabrón. Vamos a ver. Ándele. Ándele, güey. Y para poner en drive, es todo. Como que hay que asegurarnos de ponernos el cinto. Hasta el cinto está bien pasado de lanza, que viene nomás. So. Este es de agárrame con manos limpias porque si no me voy a ensuciar. ¿Le daremos un junto sí último o no? Sí, vamos a poner en corsa. Under the bridge, vamos a hacer allí. Ya se escuché. Se me hace que esta está turbinada, guys. I think this truck is turbo. Bueno, guys, pues ya nos vamos a despedir. Vamos a ponerla para atrás en Strato para que no haga mucho ruido. Y gracias otra vez, guys, por última vez. Les agradezco a toda la raza que pasó ayer allí a Project Toy Garage. Y ya saben, next week a lo mejor vamos a andar en California, guys, y luego a Vegas, porque tenemos que ir a dejar una troca a California y otra en Las Vegas, Nevada. So, gracias, guys. Ahí estamos otro hito. Qué sabrosura. Qué sabrosura. Ahí estamos, guys. Nos vemos.